Muy buenas noches, amadas familias del Señor, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido a nuestros altares familiares a través de nuestra iglesia virtual, pero en el espíritu, ya que no podemos reunirnos o podernos ver físicamente, pero aquí estamos a través de nuestra plataforma de Facebook Live de la Iglesia Wesleyana de Zipaquirá, dándole una cordial bienvenida a todos ustedes que se conectan esta preciosa noche. Sé que habrá una palabra del Señor, una instrucción de parte de Dios y que, bueno, será de gran bendición para nuestras vidas. Vamos entonces a dar inicio a nuestro servicio. Voy a darle el paso y para que mi esposa les salude, les bendiga y también podamos entonces orar por la palabra y orar por este tiempo tan maravilloso de adoración, de alabanza. Dándole bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez se conectan con nosotros en cualquier lugar de este territorio de Colombia, fuera de Colombia, en nuestras ciudades, Zipaquirá. Bendiciones, el Señor les continúe bendiciendo y protegiendo. También no olvide enviar su enlace, llamar a una persona, una familia y enviarle el link para que se pueda conectar. Así es de que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios y vamos a adorar su nombre. Muy buenas noches para todos, deseando se encuentren bien en casa, allí guardados y protegidos por la mano de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y para esto vamos a estar en Isaías 41. Isaías capítulo 41 y vamos a estar desde el versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todos podemos decir amén y amén. Esta palabra nos está hablando a cada uno de nosotros como sus hijos, como los siervos de Dios, y nos dice, eres mi siervo, yo te elegí, eres mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, de lo último, allí del lugar más oscuro, tal vez donde nos encontrábamos. Y el Señor nos dice en el versículo 10, no temas, no tengas miedo. Aún la situación, por difícil que estemos atravesando, Él nos dice hoy, no temas, no tengas miedo, no te angusties, yo soy tu Dios. Y es que cuando nosotros de verdad creemos que eres nuestro Dios, entonces todo es más fácil. Estamos fortalecidos. Él nos ayuda porque Él es nuestro ayudador. Él es el que nos sostiene con su diestra victoriosa. Su mano es la que está ahí cogiéndonos para que nosotros no nos soltemos, para que Él pueda ayudarnos. Él es el que cada día nos da la victoria. Entonces, esta palabra nos está diciendo que nosotros no debemos temer por la situación que estemos atravesando. Tal vez hoy le hayan dado un reporte, una noticia de su trabajo, una noticia de su salud, pero debemos aferrarnos a esta promesa tan linda que el Señor nos está diciendo. No tengan temor por esa situación, no teman. Solamente cojámonos de la mano de nuestro Dios, porque Él está con cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar bajo esta palabra y vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, hoy queremos darte gracias nuevamente, Señor, porque, Padre, hemos estado, Señor, cogidos de tu mano. Porque, Señor, sabemos que tú eres el que nos das la fortaleza, que tú eres el que nos consuelas.
pero sobre todo, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Precioso Espíritu Santo, en esta hora, en este tiempo, queremos dejar, Señor, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación en tus manos. Queremos, Señor, estar descansados para ahora recibir tu palabra y, Señor, cogernos de esta promesa tuya donde tú nos estás diciendo: no temas, no se angustien, no tengan miedo, porque yo estoy con cada uno de vosotros. Señor, hoy queremos decirte, Padre, perdónanos, Señor, porque tal vez hemos tenido incredulidad, hemos dudado, Señor, lo que tu palabra nos está diciendo. Hoy nos aferramos nuevamente, Señor, a esta promesa y nos cogemos de tu mano, Señor, para no soltarnos. Espíritu de Dios, yo te pido que tú soples, Señor, allí en la vida de cada persona, Señor, que está aquí conectado con nosotros en esta transmisión. Oramos por las personas que hoy están, Padre, empezando, Señor, Dios mío, a escucharnos, que hoy están en esta transmisión. Hoy bendecimos cada familia, bendecimos aquella familia que hoy está por primera vez y que, Señor, seas tú, Espíritu Santo, el que los convences para que ellos puedan creer, Señor, Padre, abrir sus corazones para ti, Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, estamos dándote gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas en este día, porque, Señor, has estado con nosotros, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu fidelidad. También queremos decirte, Señor, que vamos a adorarte, Padre, vamos a decirte que tú eres ese Dios eterno, que eres ese Dios incomparable, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por eso, Señor, queremos disponer de este tiempo para entregarte nuestra mejor adoración. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y mi eterna canción.
Salvador, mi sanador, mi ayudador. El salmista decía, no olvide ninguno de los beneficios, alabe a Dios y no olvide de todos aquellos beneficios. ¿Cuáles beneficios? Él es quien perdona nuestros pecados, Él es quien sana todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Él es el que hace que nosotros vivamos una vida rejuvenecida en el Señor nuestro Dios. Porque grande es su amor y grande es su ayuda. Quiero reiterar la bienvenida a todas las familias que se están conectando, se han conectado a este altar familiar. Quiero decirles que más adelante vamos a orar al Señor nuestro Dios. Y Dios se va a mover de una manera poderosa y vamos a recibir esos milagros del Señor nuestro Dios y a darle gloria al Señor nuestro Rey. Quiero también agradecer a Dios por escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas que hacen las familias y que hacemos por todas las familias y por todas aquellas personas que necesitan y han necesitado oración. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y yo sé que Dios va a seguir obrando esos milagros, esas señales, esos prodigios y esas maravillas. No podemos olvidarnos de ninguno de esos beneficios que Dios hace a nuestra vida. Vamos a oír la palabra del Señor. ¿Por qué es importante oír la palabra del Señor y prestar atención? Ella nos instruye, nos guía, nos conforta, nos anima. Pero hay algo mucho más esencial, y es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos, prestamos atención a la palabra de Dios, viene la fe. Y la fe es necesaria para recibir todos los beneficios, todos los milagros del Señor, todas las bendiciones de Dios. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Es imposible agradar al Señor nuestro Dios. De hecho, la salvación y la vida eterna se recibe por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe en sí mismo, sino que podamos alabar al Señor nuestro Dios. Por eso, si usted tiene una Biblia,
Le voy a invitar que vaya al libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Y estamos hablando acerca de una serie de cómo crecer en medio de las pruebas, de las aflicciones. Cómo aprovechar esas pruebas, esas dificultades y poder crecer en esa bendición. Y hoy el tema o el título que quiero tocar en esta noche es Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, Dios, habló a Josué, hijo de Nun, ayudante, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, o les voy a entregar todo lo que le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ese será de ustedes, dice el Señor. Versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, donde toda la tierra de los eteos hasta el gran mar rojo donde se pone el sol. Ese será vuestro territorio. Y el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Y el pueblo del Señor dice, amén a su palabra. Quiero decirles, hermano, que la palabra del Señor nuestro Dios es como una mina de oro donde podemos extraer las mayores riquezas y los mayores tesoros para nuestra vida. Y tan solo en estos 5 versículos hay tanta riqueza, hay tanta enseñanza, hay tanta instrucción. Lo primero que encontramos, ¿no?, en estos 5 versículos es aquel gran título que el Señor le da a Moisés. Lo llama siervo de Jehová, mi siervo. ¡Qué título tan maravilloso! ¿Cuál es el título que tiene usted de parte de Dios? ¿Cuál es el título que Dios le ha entregado? ¿Qué puede decir Dios de usted o de mí? ¿Cuál es ese título? Mire y piense nomás en ese título que Dios le dio a Moisés. Mi siervo, siervo de Jehová. Así lo llamó el Señor nuestro Dios a Moisés. La segunda enseñanza que extraemos de estos 5 versículos es acerca del comisionamiento, de la tarea que Josué, el servidor, el ayudante de Moisés, recibió de parte del Señor nuestro Dios. Dios lo comisiona. Dios le dice, ahora le toca que usted, después de que mi siervo Moisés ha muerto, se levante, cruce el río Jordán y conquiste la tierra prometida, la cual yo le he prometido a vuestros padres, lo cual yo le he hecho la promesa. Y de este comisionamiento podemos aprender, hermano, que Josué esperó que Dios lo comisionara. Él no se lanzó a esta aventura por sus propias fuerzas o intenciones. Él esperó que Dios lo comisionara. ¿Saben, hermanos queridos? Este es un tiempo en el cual nosotros debemos aprender a esperar. Permítame, hago una aplicación
Permítame, traigo una instrucción, una palabra profética de parte del Señor nuestro Dios. ¿Por qué este es un tiempo para esperar? Porque aunque nuestra máxima autoridad en esta tierra, en nuestro país, por decirlo así, no en toda la tierra, sino en nuestro país, el presidente de la República ha dado libertad, hermano, a partir ya de esta próxima semana que viene, para que se reabra, para que salgamos, para que podamos estar, hermano, en nuestras actividades, debemos aprender a esperar, así como Josué esperó. Josué no se lanzó, hermano, a una aventura, esperó que Dios lo comisionara. Yo tengo que decirle, hermano, que este tiempo que vamos a comenzar a vivir sea un tiempo llamado de observación, de esperar y de observar. Observemos por lo menos 15, 20 días, un mes, qué es lo que va a suceder en el país y qué va a pasar. No nos lancemos de una vez, hermano, al ruedo. O nos toca ser como aquellos que van a las faenas de toros y mirar desde la barrera, mirar desde las graderías, observar, porque de pronto nos lanzamos al ruedo y terminamos, hermano, investidos por esta plaga, por esta situación que puede traer dificultades a nuestra vida. Tenemos que aprender, hermano, a esperar, a observar. Es un tiempo para esperar y para observar. ¿Sabe? Le quiero dejar una tarea para yo poder continuar con la enseñanza en esta noche. Lea el capítulo 7 de Génesis y el capítulo 8 y descubra allí cómo fue que Noé, cuánto tiempo esperó para salir del arca. El Señor le dijo, va a llover sobre 40 días y 40 noches, una cuarentena. Pero cuando usted lea la Biblia, ahí va a descubrir cuánto tiempo pasó Noé y todas las cosas que hizo para salir y poder pisar la tierra. Mandó señales, observó y todo hasta que Dios le ordenó y le dijo, salga. Por eso le digo, de parte del Señor nuestro Dios, por favor escuche bien la instrucción que le estoy dando. Es un tiempo de esperar, de observar, de mirar lo que está sucediendo y poder nosotros no ir a tener que lamentarnos. La tercera enseñanza, la primera que extraemos de aquí es ese gran título que el Señor le da a Moisés. Lo segundo, cómo Josué espera el comisionamiento de parte del Señor nuestro Dios. Pero el tercero es esa gran promesa que Dios le da a Josué y que está en ese versículo 5. Dice la palabra del Señor así, es una gran promesa que es para usted y para mí en el día de hoy. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me gustaría que pudiéramos leer este mismo versículo en la versión de la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca fallaré ni te abandonaré. Lo que está diciendo aquí el Señor es que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida como estuve con Moisés y siempre te voy a ayudar. No te dejaré ni te desampararé. Por eso el título de esta enseñanza es Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Por esta razón, Josué no debía tener temor, porque Dios no solamente iba a estar con él
como un fetiche, como un amuleto para guardar en la billetera, para cargar en el cuello, para tener, hermano, como una reliquia, sino que Dios le promete a Josué y le dice, yo voy a ser tu ayudador. Y esa es una promesa y una palabra para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos y deseamos crecer en medio de las pruebas, tenemos que reconocer, tenemos que aprender a reconocer que Dios es nuestro ayudador. Vamos, levante su mano derecha conmigo en su casa. Levántela y diga, Dios es mi ayudador. ¿Cuántos podemos decir a eso? Amén. Ahora, ¿por qué Dios le promete a Josué que siempre sería su ayudador? Que él estaría ahí para ayudarle, para ayudarlo. ¿Por qué Dios le da esa gran promesa a Josué? Y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque necesitamos la ayuda de Dios, porque lo necesitamos. Nosotros necesitamos todos la ayuda del Señor nuestro Dios. Puede ser que a veces andemos en esta vida distraídos, puede ser que andemos en esta vida, hermano, en una, digamos, apatía con Dios. Pero llegan los momentos, hermano, donde todo ser humano necesita de la ayuda de Dios. Vamos a necesitar de que Dios sea nuestro ayudador. En nuestro caso, con mi esposa, estamos tan complacidos, hermano, de poder contar con que Dios sea nuestro ayudador. Estamos tan agradecidos, hermano, porque en tiempos de prueba hemos orado a Dios. Hemos reconocido que Él es nuestro único ayudador y Dios nos ha sacado adelante y Dios nos ha escuchado y Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos podemos decir a eso? Amén. ¿Cuántos en los momentos de prueba, de dificultad, podemos reconocer que Dios es nuestro ayudador? ¿Y por qué necesitamos la ayuda de Dios? ¿Por qué vamos a necesitar la ayuda del Señor nuestro Dios? Cuando seguimos muy de cerca los pasos, las pisadas de Josué, vamos a encontrar que hay por lo menos cuatro razones por las cuales necesitamos la ayuda de Dios. Y esa primera razón por la cual usted y yo necesitamos la ayuda de Dios es porque los caminos de la vida no son fáciles. No son fáciles. Los caminos de esta vida no son fáciles. Ahora, Josué no había tenido un camino ¿qué? Fácil. Venía de vagar 40 años en el desierto. Y ahora a lo que se tenía que enfrentar no es fácil. Eso nos dice, mis queridos hermanos y amigos, que la vida no es color de rosa. No es fácil estar en este mundo, vivir esta vida, no es nada fácil, para nadie es fácil. Por eso necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Señor nuestro Dios. Nos equivocamos, hermano, pensando que la vida es fácil, pero no es así. La vida no es fácil para el soltero, la vida no es fácil para el casado, para la casada. La vida no es fácil para el hijo, para el estudiante. La vida no es fácil para el obrero. La vida no es fácil, hermano, para el agricultor. La vida no es fácil, hermano, para el constructor. La vida no es fácil para los padres. La vida no es fácil, hermano. Por eso es que usted y yo necesitamos la ayuda ¿de quién? De Dios. Nos equivocamos, hermano, pensando que la vida es fácil, que podemos gobernar, que podemos hacer, esto y aquello, y que somos los superhombres, las supermujeres, superhumanos, hermano, y que la vida es fácil. Y permítame decirle que para nadie, para ninguna persona, ni para el pastor, ni para el siervo de Dios, ni para la sierva del Señor,
ni para el que le sirve a Dios la vida es fácil. Para nadie la vida es fácil. Por eso necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Señor nuestro Dios. Y Josué, Dios le promete la ayuda como la ha prometido a nosotros, porque él sabe que la vida en este mundo no es fácil. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no teman, confíen en mí. Yo he vencido al mundo, porque en este mundo ustedes van a tener aflicciones. Quiere decir que la vida no es ¿qué? Fácil. La vida no es ¿qué? Fácil. Número dos, necesitamos la ayuda de Dios para poder alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Necesitamos, hermano, la ayuda de Dios para eso. Necesitamos alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, los propósitos. Y aquí hay otra gran equivocación, porque pensamos que podemos alcanzar, hermano, nuestras metas, podemos alcanzar nuestros sueños, los propósitos, de la noche a la mañana. Y permítame decirle que no es así. Eso toma tiempo. Por eso el engaño de Satanás. Por eso, hermano, la gente cae en la cárcel por traficar drogas. Por eso, hermano, existe el robo, el engaño. Existe, hermano, muchas situaciones que la persona se deja engañar porque quiere alcanzar el éxito fácil. Pero no es fácil, hermano, alcanzar los logros y el éxito de la noche a la mañana. A veces, hermano, para alcanzar el éxito, entonces necesitamos vencer o tener que enfrentar barreras, tomar riesgos y poder, hermano, llegar a alcanzar aquel sueño, aquel propósito que no es inmediato. No es inmediato. El éxito no llega o no se alcanza inmediatamente. Toma tiempo y alcanzar las metas, los sueños, los propósitos que usted tiene, entonces, hermano, se necesita de la ayuda ¿de quién? De Dios. Se necesita, hermano. Josué se retrasó en alcanzar sus metas. ¿Sabe cuánto tiempo se retrasó Josué? 45 años se retrasó. ¿Y por qué se retrasó Josué? Porque ustedes recordarán que Moisés escogió 12 espías y 10 de ellos, hermanos, llenos de incredulidad, entonces vinieron y trajeron un informe que no era el adecuado delante del Señor nuestro Dios. Dijo, no podemos subir y tomar esa tierra porque allá hay gigantes, porque allá hay situaciones difíciles. Y eso le costó a Josué 45 años que se retrasó para alcanzar, hermano, su meta. La incredulidad de estos hombres retrasó la meta. Y Josué le tocó esperar que todos ellos murieron. Esto, entonces, hermano, fue una barrera, un impedimento para alcanzar la meta. Y nosotros también, hermano, se nos pueden levantar barreras entre nosotros y los sueños y las metas que nosotros tenemos. Un ejemplo, este COVID es una barrera, o fue una barrera, un obstáculo para alcanzar los sueños y las metas. ¿Cuántos no tenían sueños de viajar? ¿Cuántos no tenían sueños de ir a disfrutar unas vacaciones? Y apareció la barrera, apareció el obstáculo. A veces tenemos sueños, hermano, para alcanzar una meta, construir una casa, comprar un vehículo, alcanzar una profesión, hermano. Y aparecen los obstáculos, las barreras, hermano. O hay muchos riesgos que nosotros debemos correr y entonces preferimos más bien no correr esos riesgos y se retrasa el alcanzar las metas. ¿Qué sucede con eso? Que nos desanimamos, hermano, que desmayamos y hasta desistimos y abandonamos esos propósitos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. ¿Necesitamos qué? La ayuda de Dios. ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? Número uno,
Porque los caminos de la vida no son ¿qué? Fáciles. No son fáciles. No estamos en el cielo. Estamos en un mundo caído de pecado, hermano. Aquí las cosas no son fáciles. El único que las ofrece facilitas se llama Satanás, se llama el diablo. Por eso es que existe la infidelidad, el adulterio, porque usted le dice en ese matrimonio, usted no la está pasando bien, y viene y se le presenta la oportunidad y le dice, allí sí que va a ser, pero fácil. Y no, aquí no es nada fácil en esta tierra. Pero número dos, escúcheme, necesitamos la ayuda de Dios para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar nuestros propósitos, para poder alcanzar nuestros sueños, hermano. Y en tercer lugar, necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer y superar los problemas de la vida. Necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer los problemas de la vida. No solamente se presentan impedimentos, barreras, obstáculos que retrasan nuestras metas, las cuales queremos alcanzar y lograr, sino que en la vida tenemos que enfrentar muchos problemas. ¿Sabe? El Señor, en este pasaje, en estos versículos, vemos que comisiona a Josué como el nuevo líder, el nuevo caudillo del pueblo de Israel. Pero preste atención, por muchos años Josué había vivido o había sido el ayudante de Moisés y ahora le tocaba a él liderar. Y Josué conocía de primera mano cuántos problemas no había tenido su líder que enfrentar. Su líder Moisés. Josué, como ayudante fiel de Moisés, vio cuántos problemas no tuvo que enfrentar este hombre llamado Moisés. Él, Josué, vivió y conoció todas las luchas que había tenido Moisés, todas las luchas, todos los problemas que él tuvo que enfrentar. Cuando se levantó Coré con 250 hombres y quería acabar con la vida de Moisés y se rebeló, Josué vio cuánto luchó Moisés con este pueblo con el que Dios había tenido pacto y había hecho pacto. Menos mal que Josué no desmayó cuando el Señor lo comisionó. No dijo que no, pero él había visto cuántos hermanos luchan y problemas. Y ahí necesitamos ¿a quién? A Dios. Esta es una palabra para los hijos, los jóvenes, hermano, que a veces ven las cosas tan fáciles, hermano, que no hay problemas, que no hay dificultades, que no hay situaciones difíciles. Pero usted, hermano, ha visto su padre, su madre, cómo ha luchado y cómo le ha tocado enfrentarse a diferentes problemas, hermano. Pero a veces los jóvenes piensan y dicen, no, a mí no me toca enfrentar esta situación. ¿Sabe, hermano? Y necesitamos enfrentar esas situaciones y ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y decirle, Dios es nuestro ayudador. Usted necesita a Dios. Escuche este consejo, papá, mamá, deje de estarle solucionando todos los problemas a su hijo y a su hija, porque nunca va a necesitar la ayuda de Dios. Usted le soluciona todos los problemas, ¿sabe? Cuando nuestros hijos, porque somos padres de dos hijos, comenzaron a enfrentarse, hermano, a situaciones y a problemas, de eso decimos, esta es la vida, bienvenidos a la vida. Esta es la vida. Hay problemas, pero ustedes han visto cómo su papá y su mamá hemos necesitado de Dios. Por eso es que necesitamos ¿a quién? A Dios. Y por eso yo digo, puede ser, hermano, que hoy día los jóvenes no se interesen por Dios, no busquen a Dios, no amen a Dios, no obedezcan a Dios, no sirvan a Dios, pero tarde o temprano van a necesitar ¿de quién? De la ayuda de Dios, porque los jóvenes flaquean, los jóvenes se cansan, los jóvenes también se caen y van a necesitar de la ayuda del Señor nuestro Dios. Y en cuarto lugar,
Escúcheme. Primero, necesitamos la ayuda del Señor nuestro Dios. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Señor nuestro Dios? Cuando le seguimos los pasos a Josué, vemos que los caminos de la vida no son ¿qué? Fáciles. Por ahí hay una canción que dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Entonces, hermano, no son fáciles y necesitamos la ayuda de Dios. Quizás usted me está escuchando y usted ha dicho, uy, sí, Pastor tiene toda la razón. Yo no la he tenido nada fácil. Mi vida desde chiquitico no ha sido nada que fácil. No, es decir, no ha tenido nada fácil. Número dos, porque necesitamos la ayuda de Dios para alcanzar nuestras metas. Y número tres, para solucionar y vencer los problemas que se nos presentan en la vida. Y número cuatro, necesitamos la ayuda de Dios cuando sufrimos pérdidas. Sufrimos pérdidas. Sí, Señor. En este mundo sufrimos pérdidas. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por ahí hay un proverbio popular que dice, unas son de cal y otras son de arena. Unas son de cal y otras son de arena. En unas se ganan y en otras se pierden. En unas se ganan y en otras se pierden. Y en esta vida sufrimos pérdidas. Claro que sufrimos pérdidas. Pérdidas materiales, pérdidas físicas de salud. Se pierden algunos miembros, se pierde la visión, se pierde el oído, se pierde un riñón, se pierde el hígado, se pierde el páncreas, se pierde una pierna, se pierde un brazo. Hay pérdidas, hermano. Se pierden hogares, se pierden matrimonios. Hay pérdidas, hermano. Se pierden empleos. Se pierde dinero, se pierde negocios. En esta vida hay ¿qué? Pérdida. Pero yo creo que la más grande de las pérdidas es cuando se pierden vidas. Cuando se pierden familias, vidas, seres queridos, familiares, amigos. Por eso, mi hermano, tenemos que darle prioridad a la vida en medio de esta pandemia. Cuidar nuestra salud, cuidarnos nosotros mismos, porque es terrible cuando se pierde, ¿qué? Vidas, cuando se pierden las vidas, se pierden amigos, se pierden seres queridos, personas importantes para nosotros en la vida, ¿sabe? Josué también experimentó esto, Josué también lo vivió, quizás en el desierto perdió a sus familiares, pero había alguien a quien él apreciaba y lo perdió. ¿Y a quién perdió? A Moisés, su amigo, su consejero, su ejemplo, su modelo. Ya lo había perdido. Y lo más terrible es que él sabía que Dios se lo había llevado a la montaña y en algún lugar de esa montaña lo había enterrado. Allí lo había enterrado. No permitió que le hicieran entierro, no permitió que le hicieran, hermano, ceremonia fúnebre, nada, no permitió. Dios se lo llevó y lo enterró en un lugar de esa montaña. ¿Puede usted pensar, hermano, hoy día cuántas personas están perdiendo sus seres queridos por esta pandemia? Los han perdido, o por otras enfermedades. Pero a raíz de esto no puede haber ni una ceremonia, no puede haber nada de esto. Pero sabe, hermano, ahí es que nosotros necesitamos ¿a quién? A Dios, porque sufrimos ¿qué? Pérdidas. No estamos exentos de sufrir, hermano, pérdidas. Entonces, ¿se imagina usted cómo se tuvo que sentir Josué? ¿Cómo se sintió Josué con esa pérdida? Triste, solo, abandonado, tremendo, ¿verdad? Así se sintió Josué. Dios le había quitado su mejor amigo, le había quitado su jefe, le había quitado su consejero, le había quitado, hermano, su ejemplo, la persona, se lo había llevado y él quedó solo, triste y abandonado. Pero ahí fue donde llegó ¿quién? Dios para ayudarle, Dios para fortalecerle. No es fácil perder seres queridos, hermano.
No es fácil que nos traicionen. No es fácil que los amigos nos dejen, nos den la espalda. No es fácil no tener quien nos consuele y nos ayude. No es fácil no tener a alguien en la vida y estar solos. No es fácil. Por eso necesitamos la ayuda ¿de quién? De Dios. Porque en la vida, en la vida vienen momentos de pérdidas, hermano. Tenemos que meternos eso en la cabeza. No todas son de ganar. Hay momentos de perder y perder hasta seres queridos, hermano. ¿Sabe? Una vez aprendí una frase que me marcó para toda la vida y me ha marcado. Perdiendo con Dios se gana. Perdiendo con Dios se gana. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Ahí fue donde llegó Dios para ayudar a Josué. Y ahí es donde llega Dios para consolarnos, para fortalecernos. Y por eso necesitamos que Dios sea nuestro ayudador. Termino y concluyo en esta noche para orar. Usted que está hoy aquí conectado por primera vez, por segunda, por tercera vez, pregunto, ¿necesita usted la ayuda de Dios? ¿Es Dios su ayudador? Si usted me escucha hoy por primera vez, quiero decirle algo. Lo primero que usted necesita, la ayuda de Dios, es para ser salvo. Para que Dios perdone sus pecados. Para que Dios le haga nacer de nuevo. Para que si usted llega a perder su vida, tenga la vida eterna. Él dijo, el que pierde su vida por mí, la hallará. Usted y yo necesitamos a Dios. Lo necesitamos con urgencia. Dios tiene que ser su ayudador. Usted tiene que decir, Dios es mi ayudador. Voy a orar por usted si usted necesita la ayuda del Señor nuestro Dios. Quiero orar por usted si usted necesita la ayuda de Dios para que usted sea salvo. Si usted necesita la ayuda de Dios, levante con nosotros sus manos al cielo en esta noche. Padre, hoy en el nombre de Jesús, presentamos como tus siervos, tus hijos, estas vidas que están delante de tu presencia. Nosotros no la podemos ver, Señor, pero tú sí las ves. Y nos has hablado, Señor, en esta noche, que la vida no es fácil, que quizás hay barreras y obstáculos y no hemos podido alcanzar las metas, los sueños, un trabajo, Señor. Quizás, Señor, una realización. Dios, que estamos enfrentando quizás problemas o pérdidas. Y aquí estamos, Señor, porque necesitamos tu ayuda. Levanta tus manos al cielo. Abre las puertas de tu corazón. Usted que hoy me escucha por primera vez, dígale, Señor, yo necesito que tú perdones mis pecados. Yo necesito que tú me salves y me des la vida eterna. Perdóname, Dios. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, y me arrepiento. Ayúdame, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, dígale, perdóname, Señor. Perdóname, porque quizás me he mofado de ti, he sido autosuficiente, arrogante, y he pensado que no necesito tu ayuda. Pero aquí caigo delante de ti, Señor, de rodillas, para pedirle, Dios, que me ayudes. Ayúdame, porque tú eres mi ayudador. Padre, hoy en el nombre de Jesús oro por estas vidas que han hecho esta oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora levantamos nuestras manos para orar
por los enfermos, Señor, por aquellas personas que necesitan un milagro de sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, tú eres mi ayudador, tú eres nuestro ayudador, nuestro socorro. Y yo quiero darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús, primeramente, por la sanidad de nuestro hermano Isidro. Gracias por esa sanidad, gracias por levantarlo de allí, gracias, Señor, por ser nuestro ayudador, gracias por ser nuestro sanador, gracias en el nombre de Cristo Jesús, gracias en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús, COVID que está en cualquier cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo en el nombre de Jesús, enfermedad en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te reprendemos, te atamos y te echamos fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, hoy oramos, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, por la sanidad, Padre, de Wilton González, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por tu mano sanadora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántalo de allí, Padre, levántalo, restáuralo. Toda esta familia, Señor González, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oramos por Wilson Quiroga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda virosis, Padre, por la familia Garzón Escobar, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por la familia, Señor Dios del cielo, García Castillo, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos, levanta tus manos al cielo. Yo estoy orando, estamos orando por aquellos que necesitan un milagro de trabajo, de empleo. Vamos, dígale, Señor, tú eres mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que diga el hombre, no temeré lo que pueda estar pasando. En el nombre de Jesús, vamos. Diga, yo declaro que tú eres mi ayudador, el ayudador en mi casa, el ayudador en mi familia, el ayudador, Señor Dios mío, el que nos perdona los pecados, el que se acuerda de que somos polvo, el que se acuerda, Señor, de nuestras situaciones y dificultades, el que nos levanta, el que nos sana, el que nos restaura, el que nos bendice en el nombre de Jesús. Estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos hogares que tienen problemas, que tienen dificultades, matrimonios. En el nombre de Jesús los bendecimos. Todo espíritu de divorcio, de pelea, de contienda, de infidelidad, en el nombre de Jesús se va ahora mismo por el poder de la palabra. Hoy oramos, Señor, y te alabamos, te agradecemos, porque tú eres nuestra ayuda, porque tú eres nuestro socorro, en el nombre de Jesús, por aquellos que están enfrentando problemas, Señor, familiares, económicos, Señor, con los hijos, con las hijas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres nuestro ayudador en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que está enfermo, hoy en el nombre de Jesús, pon tu mano allí donde está enfermo. Ora en el nombre de Jesús por esa persona. Y hoy reprendemos, hoy atamos en el nombre de Jesús todo poder de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy se derrama tu gloria. Hoy te doy gracias, Padre, porque tú eres mi ayudador y tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestro ruego, tú escuchas nuestra súplica. Señor, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que necesitan un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, levanta estos enfermos, levántalos en el nombre de Jesús, levántalos de este muladar en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de muerte, reprendemos el espíritu de enfermedad, reprendemos esta plaga en el nombre de Cristo Jesús. Atamos hoy por el poder de la palabra y declaramos que tú eres mi ayudador, Señor, y nuestro ayudador. Vamos, decláralo en tu casa, levanta tus manos al cielo, alábalo, bendígalo, exáltalo y dígale, Padre, tú eres el que mi ayudador. Hoy he recibido una palabra, hoy he recibido una promesa, hoy he recibido de parte tuya, Señor, esta revelación, esta verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, tú eres el ayudador, en el nombre de Jesús, de esta casa. Tú eres el ayudador, el proveedor, el sanador, el restaurador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta promesa se hace realidad en la vida de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En esta noche
por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en esta noche, dígale: Señor, tú eres mi ayudador como padre, tú eres mi ayudador como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como hija, tú eres mi ayudador, mi socorro, tú eres el que levantas mi familia. Vamos, en el nombre de Jesús, tú eres el que levanta a mis hijos, tú eres el que levantas a mi padre, a mi madre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, recibe en esta noche, recibe la palabra de Dios, recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está tocando tu vida. Padre, gracias porque tú estás tocando a estos enfermos en el nombre de Jesús. Atamos todas potestades del infierno en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, tu gloria, tus maravillas, tus milagros, y oramos por estas vidas, Señor, que se vuelvan a ti de todo corazón en el nombre de Jesús, y que ellos te conozcan, que tú eres el ayudador de ellos, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Yo sé que usted ha recibido un milagro de parte del Señor. Yo sé que Dios le va a abrir puertas de trabajo. Yo sé que Dios le va a bendecir en ese trabajo. Yo sé que Dios te va a guardar cuando salgas de tu casa, cuando vayas al empleo, cuando regreses en el nombre de Jesús, cuando vayas en ese bus, cuando vayas en ese taxi, cuando vayas en esa moto, cuando vayas a pie en el nombre de Jesús, en esa bicicleta. Dios te guardará en tu entrada y tu salida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quieres saber cómo nos ayuda Dios? Les espero el próximo martes, porque el jueves tendremos nuestra serie Visión Futura. Así es de que vamos a seguir orando y clamando al Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está por encima de todo. Y hoy creemos, Señor, que por lo que hemos orado, tú nos vas a responder y saldremos en victoria, Padre Celestial. Hoy queremos bendecir las familias que se unieron en esta transmisión por primera vez. Bendecimos, Señor, la familia Garzón Escobar, Padre, por tu protección, Señor, por tu sanidad sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor, estamos orando y creyendo, Padre, que veremos tu gloria, Padre, veremos tu poder, Padre Santo. Asimismo, Señor, te pedimos que quites todo miedo, que quites todo temor, Señor, de aquellos corazones, Señor, que están, Señor, muy atemorizados, Señor, por lo que ha de venir. Padre, en el nombre de Jesús estamos creyendo que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? Hoy queremos colocar, Señor, la vida de aquel hombre, la vida de aquella mujer, Señor, que está pasando por una situación difícil. Padre, que ellos puedan apropiarse de esta palabra, que ellos puedan creer que tú eres nuestro Dios ayudador, que tú eres el que estás con nosotros, Padre Celestial, y que por encima de toda enfermedad, de toda viral, Padre, estás tú, bendito Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por la restauración de aquel cuerpo físico, Señor. Gracias porque, Señor, tú estás levantando aquel hombre, Señor. Estás sanando los riñones, Señor. Estás sanando, Señor, aquella persona que estaba enferma, Señor, de su sistema respiratorio, Padre. Ahora mismo tú le estás levantando, precioso Dios. Es tu Espíritu Santo el que está soplando sobre nuestros cuerpos físicos, Padre, lo creemos, Padre. Está sanando ahora mismo a alguien de los bronquios, Padre Celestial. En el nombre de Jesús enviamos palabra de bendición, de sanidad sobre aquel cuerpo que se encuentra, Señor, allí en el lecho, Padre. Aquel enfermo, Padre Celestial, que lo han diagnosticado con cosas, Señor, no muy buenas. Estamos creyendo, Señor, nuestra fe está puesta en ti, Padre precioso. En el nombre de Jesús queremos bendecirla vida de los médicos, de las enfermeras. Queremos enviar una palabra de bendición sobre nuestra hermana Viviana Carvajal, Padre precioso. Señor, hoy te pedimos que la guardes, que la protejas, que la sangre tuya la esté cubriendo. Ella está trabajando allí en el hospital, Señor, donde hay muchos, Señor, contaminados con esta viral. Padre, la estamos colocando en tus manos. Asimismo, bendecimos la vida de nuestro hermano José Elson, Señor, que está allí también trabajando en el hospital. Declaramos
pedimos tu protección sobre estas vidas, Padre precioso. Ellos están expuestos, Señor, están colocando sus vidas allí, Señor, pero creemos que la sangre tuya los está cubriendo, los está guardando y los está protegiendo, como también estás protegiendo cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, hoy dejamos, Señor, todo nuestro ser en tus manos, Padre, y nos aferramos a ti, Señor, nos aferramos a tu palabra y seguimos creyendo, Señor, que, Padre, lo mejor está por venir. Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestro descanso, bendice nuestro sueño, Padre, y que nada, Señor, nos pueda quitar nuestro descanso. Padre, declaramos tu palabra, Señor, que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo en ti, Padre, podemos estar confiados y seguros. Amén y amén. Bendiciones para todos, familia. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos vemos el jueves con la ayuda de nuestro Dios. Amén.